everyone, welcome to a new 9 to 5 music artist spotlight video with Miss Nine. I want to introduce you today to a new artist, a DJ duo from Argentina, Patagonia, the Anna Nukis, with their new Enki EP, 3 tracks on 9 to 5 music, out now, and I want you to get to know them better. This interview will be in 3 languages: English, Spanish, and music, what is our universal language. Get ready for Anna Nukis and the Spotlight interview here at 9 to 5 Music. Hola a todos, yo soy Amalia. Yo soy Luis, somos Anunnakis. Exactamente, bueno, primero que nada, muchas gracias por la entrevista. Un gran saludo y un beso a todos. Los que no nos conocen y los que nos están por conocer. Was it difficult to start being a DJ or a producer? DJ no tanto. Es más difícil, obviamente, ser productor, porque requiere de una preparación completamente distinta y constante. Hay que interiorizarse permanentemente. Hay que estudiar. Mucho. Hay que estudiar mucho. Hay que prepararse muchísimo para ser productor, y te lleva muchísimas horas. Y más cuando sos como nosotros, que no nos conformamos nunca con lo que hacemos, porque siempre queremos, siempre se puede mejorar, por eso es más difícil. Uno puede terminar un track y después lo escuchás 100 veces y siempre le querés cambiar alguna cosita más y demás, por más que el track quede buenísimo. Tell us a little bit about yourself. Bueno, nosotros estamos casados hace 10 años y bueno, ya que hacemos pareja, tan buena pareja en la vida, somos una muy buena pareja musical. Y tenemos, bueno, no tenemos hijos y tenemos como hijos a 5 perros, 5 gatos, vivimos en la Patagonia y bueno, estamos muy felices de afrontar este camino juntos. How important is it for a musician to reach one's own style and identity? Which artist influenced your music style? Alcanzar un estilo y una identidad propia, impronta, bien posicionada, bien marcada, es lo que aspira a todo artista, sin duda, y es muy muy importante. Es muy importante que cada producción tenga tu sello, su marca. Sí, ese toque que te identifica y que, bueno, con tu identidad podés conmover a los demás. Which artist influenced your music style? Bueno, para mí, que soy la parte más progre del dúo, Eric Prydz es increíble, modelo a seguir. Y bueno, Pet Shop Boys, que son mis ídolos desde que era niña, me introdujeron en la música. Y bueno, soy fanática de la música gracias a ellos, entre otros. Y a mí, para mí, yo que soy el transero del dúo, tengo una línea más trans, Aboa Mayón, sin duda, Sonny Lax, ídolo, y bueno, Armin Van Buuren, por supuesto. Sí, claro. Amongst your experiences and participations, which one do you remember the most? Bueno, la última gran fiesta antes de la pandemia fue en un barco, cosa que no es usual acá en Argentina, hacer una fiesta en un barco. Una fiesta que no es habitual en nuestro país y en la capital de nuestro país, en Buenos Aires, fiestas en un barco para 350 personas. Fue increíble, la gente cuando terminó la fiesta, que volvimos al puerto, la gente no quería bajarse del barco, fue increíble, la verdad que fue un fiestón. Who would you like to collaborate with as an international artist? Puesto, con Eric Prydz. Y con los Abob, obvio. Abob Mellon, Eric Prydz. Y Armin Van Buuren también. How much popularity do you think will the electronic music gain in the future? Bueno, la música electrónica hoy
está cada vez más popular, más globalizada. Y eso principalmente por la gran cantidad de plataformas de escucha que existen. Y también por la cantidad de productores que hay en los distintos géneros y mezclas que hace que, bueno, lleguen a todas partes del mundo. There are so many young people out there who dream about to become a musician. What tips and advice can you give them? Bueno, el consejo que le daría es que se ponga a trabajar muchísimo, que trabaje, que se perfeccione y bueno, que no baje los brazos, que sea perseverante, que aunque le digan un no, intente de nuevo, pero siga perfeccionándose y encuentre su estilo y sea fiel a él. Y otra de las cosas es que invierta económicamente en él todo lo que gane. What are your goals for the future? Bueno, nuestra próxima meta, digamos la más cercana, es estamos muy ansiosos por probar todos los tracks que venimos produciendo durante la pandemia, aprovechando que ahora se está abriendo nuevamente las discos, los clubes. Estamos ansiosos por poner nuestra música y medir la reacción de toda la gente en la pista. Exactamente. En el club. What does music mean to you? Bueno, música significa todo, todo para nosotros. Significa trabajo, conexión, bueno, inspiración, quizás por momentos nostalgia, quizás por momentos alegría. Bueno, la música es todo. Es arte. Es el arte. Es expresión, comunicación. Es todo, realmente es todo. Es el arte de comunicarte. Y aunque no sepas un idioma u otro, te comunicas por la música. Y más y mejor si la música es buena. Y electrónica. What inspired you both to work in the music industry? Yo creo que a nosotros nos gusta mucho, mucho, mucho la fiesta. Por suerte y gracias a Dios y al universo, hemos viajado por muchas partes del mundo, fuimos a los eventos más importantes del mundo, nos hemos divertido muchísimo, muchísimo, muchísimo y hemos vivido y nos ha dejado una experiencia enorme, una conexión terrible y hemos decidido hacernos DJs para vivirlo de otra forma. Desde otro ángulo. Desde otro ángulo, sí, desde sí, otra sí. Posición, la fiesta es distinta. Y más cuando es con tu propia música elaborada por vos. Así que una gran apuesta. Sí, 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 sí. Nos encanta la música. Nos encanta y somos fanáticos de la música. Sí. Y nos gusta muchísimo hacer bailar a la gente. Y la alegría de la gente cuando te conectas a través de ese momento es inolvidable. What tips of life and advice can you share with us? Principalmente cuidarse. Cuidarse físicamente, mentalmente y espiritualmente, por sobre todas las cosas, es lo más importante para estar alineado, para estar en eje, equilibrado. Es fundamental para cualquier cosa que quieras hacer, no solo para producir música, sino para dedicarte a cualquier cosa que te quieras dedicar. Y algo muy importante es dedicarte a lo que realmente te gusta, que eso sin duda trae aparejado un resultado de felicidad y de poder hacer las cosas con alegría, con pasión. When the world suddenly made a shift last year, what have you learned and what have you realized? Bueno, fue un gran cambio para todos, mentalmente hablando, y bueno, uno realmente valora que la salud siempre es lo primero, es todo. El vínculo con tus seres queridos, con tus seres más cercanos, el vínculo con tu trabajo. Bueno, y aprendimos eso, a valorar mucho más de lo que uno valoraba antes, esos vínculos. Sin duda, que la salud es lo más importante de todo y está por sobre todas las cosas. Y aprendimos a valorar lo que realmente es esencial para nosotros, que es la salud, el amor, la unión,
Y bueno, nosotros hemos aprovechado muchísimo el encierro para producir. No, aprovechamos muy bien el encierro para... Nos perfeccionamos. Para perfeccionarnos, sí. Para prepararnos a todo, sí. todo lo que se viene. Sí. Y realmente pudimos sacar ventaja dentro de todo lo malo que estaba sucediendo. What are the most important steps to pursue a dream? El paso más importante es el primero, que es comenzar, arrancar. Ese es el más importante. Después definir ese sueño, ese deseo debe ser ardiente, tenés que tener pasión y después comprometerte con ese sueño y prepararte día a día, pase lo que pase, sin perder de vista ese objetivo, que tarde o temprano las cosas se terminan dando, sobre todo cuando uno le pone amor y no deja de creer de que uno lo puede lograr. Mucho trabajo. Por sobre todas las cosas. What is your favorite software and why? Ableton. Ableton es el programa más completo hoy por hoy y es el que te permite hacer más rápido que ningún otro programa la conexión entre las emociones con las ideas que uno tiene. Sí, claramente. Y como herramienta principal que nosotros lo usamos muchísimo, Analog es alucinante y nos sirve muchísimo. Tanto estés dentro del estudio como fuera del estudio, en un viaje, lo que sea, tenés toda una orquesta dentro de esa herramienta y nos sirve de mucha ayuda. Súper completa. Sí, ¿no? Tenés una idea, se te ocurre algo, vas y la implementas. Así que nos encanta. And what are your favorite plugins? El piano es mi instrumento preferido, el piano. Y el paquete de Waves es muy, muy, muy completo, es extremadamente completo y es uno de los que más utilizo yo particularmente. Sí, sí, y a mí me gusta muchísimo también Varispeed porque le da mucha personalidad a los delays y bueno, eso tiene mucha preponderancia en nuestros tracks, así que lo van a notar. What tips can you give to someone who wants to make music? Bueno, calculo que cultura se refiere la pregunta como cultura musical. Claramente la cultura electrónica, progre, trans, es lo que nosotros preferimos. Pero particularmente a mí, la cultura pop de los comienzos de los 90 fueron también el motor inicial para que yo me dedicara, nos dedicáramos a esto en este momento de nuestras vidas. Creo que fue la época gloriosa de la música y que inspiró a muchísima gente como nosotros. Which culture is your favorite culture and why? 5 años nos vemos tocando en los mejores eventos, en las mejores fiestas. La Tomorrowland, quiero tocar en la Tomorrowland. Greenfield. Sí, sí, en todos los... Sí, Family, bueno, sí, todas las fiestas importantes y las que hemos ido más de una vez. Aguinando al público. Queremos volver, sí. Pero desde la cabina. Exactamente. Y en 5 años nos vemos, seguramente tenemos la idea y el objetivo de irnos a vivir a Estados Unidos. Viajar a cualquier parte del mundo en vuelo directo. En vuelo directo. Eso es fundamental para una carrera y una agenda totalmente completa, como la pretendemos tener dentro de 5 años. Exactamente. Where do you see yourself in 5 years? Bueno, Enki es realmente un track muy especial para nosotros porque te diría que es el único track el cual no lo terminamos. Y nunca le quisimos cambiar nada.
No. Cosa que no pasa nunca. Cuando uno termina un track, generalmente dice, bueno, podría haber hecho esto, podría hacer esto. Y con Enki nos pasó desde el primer día de que lo terminamos. Que nos enamoramos. Nos enamoramos y dijimos, es una bomba y realmente nos gusta mucho. Y nos encanta que lo tengan ustedes. Nos encantó. Es un placer. Es un placer y les súper agradecemos que hayan confiado en Enki, porque creemos que lo que nos pasa a nosotros con Enki le va a pasar al público, le va a pasar a la gente, va a pasar en las pistas. Ojalá que se transmita eso. Ojalá. Bueno, esperemos que les guste. Sí, mucho. Exactamente. Como a nosotros. Tanto como a nosotros. O más. Bueno, amigos, de 9.25, gracias por la entrevista. Fue un placer. Es un placer estar en el sello, compartiendo lo que hacemos, que lo hacemos con muchísimo amor, mucha energía, y ojalá que se transmita y que puedan percibir todo lo que hacemos, porque es lo que nos gusta, lo que amamos. Y bueno, nos vamos a ver pronto, seguramente, con más y mejor música que vamos a seguir compartiendo con ustedes. Y las vamos a hacer vibrar y bailar.